Siendo las 9 y 18 de la noche. Bienvenido a toda la gente que se está sumando a esto que hacemos llamar Área Rock por aquí, por X Level. Gracias a toda la gente linda que siempre nos están escribiendo, los que nos acompañan, a los que de alguna manera u otra apoyan a la escena local. A todos ellos, mis respeto y felicidades. Gracias, señores, porque es la única manera que podemos lograr para mejorar una escena sana y próspera, apoyándola, apoyando a nuestros artistas, a nuestros chicos y sobre todo a su música. Agradecidos a todos, le decimos, estamos transmitiendo en vivo por xlevelpr.com. Nos pueden ver por ahí también, por la página. También xlevel.live. Me estoy acordando que son tantos lugares, señores. También nos pueden ver por Facebook, por Twitter, por Twitch. Estamos en Facebook Live, estamos en YouTube, estamos en tantos lugares, señores, que nosotros lo que queremos es simplemente compartir con cada uno de ustedes, ¿eh? Así que le damos la bienvenida a toda la gente que se va sumando. También le decimos, esperen que se me abrió Siris, me quiere contar un chiste Siris, una cosa de loco. Bueno, señores, estamos transmitiendo también, le damos la bienvenida a toda República Dominicana. Estamos transmitiendo por Telecable Total, canal 128. Estamos en Cablevisión, Montecristi, en el canal 46. También estamos transmitiendo en vivo por el Cablevisión en Dajabón, en el canal 46 también. En Telecable Primavisión, canal 46. Telecable Digital, en el canal también 46. Cabiesa, canal 46. Telecable Puerto Plata, canal 164. Estamos transmitiendo en toda la República Dominicana. También le damos las bienvenidas a nuestros queridos hermanos de Paraguay, de Asunción del Paraguay, que estamos transmitiendo también en el canal 128 en Paraguay, señores. A la gente de Perú, a la gente de Bolivia y a los de Buenos Aires. También le mandamos un cariño desde aquí. A la gente que nos escucha por FM, les decimos que nos podés escuchar en el oeste de los Estados Unidos, en la 94 FM San Diego, California. Y a los que nos escuchan un poquito más arriba, en San Francisco, estamos en la 103 FM San Francisco. Ay, en Miami, estamos en Tu Box, en la señal de cable Tu Box, estamos ahí también, Si nos querés ver por Roku, porque ahora te gustan los dispositivos así móvil y cosas como esa, nos buscás y nos agregás
como X-Level, todo juntito, X-Level. Nos buscas ahí y nos vas a poder ver tanto en Roku como en Apple TV, como en Amazon Fire, como en Google TV, en los canales IPTV. Si no tenés en tu canal IPTV la frecuencia de X-Level, te invito a que la solicites en privado, mándanos un inbox a la página de X-Level. Yo voy a poner en la pantalla, voy a poner la dirección para que lo escriban, así, búsquenlo y de paso le dan like, ya que están ahí. Nosotros no somos de pedir tanto like, le dan si quieren, si no quieren, no nos importa, seguimos siendo amigos. Nos buscan por ahí, nos mandan un inbox y nosotros te regalamos la aplicación para tu Smart TV. Porque si no tenés X-Level en tu Smart TV, estás afuera de todo. Así que, señores, gracias a todos, bienvenido a toda la gente linda que está del otro lado. Mi nombre es Fisu, no Facebook Live, es Fisu mi nombre, así que lo voy a quitar, ahí está. Saludo a todos los que están del otro lado, gracias por acompañarnos, esperemos que esta noche sea del agrado de todos ustedes. Hoy tenemos a los chicos de Insomnia con nosotros y vamos a estar hablando, vamos a estar compartiendo un ratito y vamos a conocerlos. Vamos a conocerlos porque es una de esas bandas jóvenes que realmente están empezando a hacer ruido. Y lo que nosotros queremos es eso, que hagan ruido, que hagan mucho lío. Así que le mandamos cariño. ¡Ay! La tengo ahí conectada en el chat. Déjenme que voy a habilitar el chat para que la gente que empiece a escribir se pueda ver en pantalla. Déjenme ver. ¡Listo! Ya tienen el chat activado. Así que a toda la gente que está conectada, señores, les decimos, estamos en vivo por aquí, por xlevelpr.com y por X-Level en tantas plataformas. Yo creo que de todo lo que existe en Puerto Rico, somos la primera plataforma multimedia. Desde el año 2002 venimos haciendo esto, así que imagínense si hemos pedaleado hasta llegar a esto. Señores, a todos les decimos gracias. Recuerden que todos sus mensajes, todo lo que ustedes escriban, va a salir debajo de pantalla. Así que si estás en Twitter, si estás en Periscope, si estás en Twitch, si nos estás viendo por Facebook Live, si nos estás viendo en YouTube Live, porque estamos en YouTube también, no te cuesta nada. Dale like, suscríbete y escribí que todos tus mensajes se van a estar viendo aquí. Bueno, ahí está mi querida Yanara Luján. Le mando un beso. Yanara, qué bueno que estés ahí conectado. Estamos viendo a todos. Gabriel Martín Irizarri, le mandamos un saludo desde Ponce. Mi Gaby Gaby está conectado. Le mandamos un abrazo. Mi Gaby Gaby, te quiero mucho. Gracias por estar siempre ahí, desde Ponce. Le mandamos un cariño. ¿A quién más? ¿De qué me ve? A la jefa. Está la jefa. Espere, bajen la música. Me pongo de pie. Ahí está la jefa, mi querida Sandra Méndez, que nos está mandando saludos. Gracias, Sandrita, por estar ahí conectado. Seguimos aquí. Marisa Ivette González Cueva, rayo, flor de nombre. La duquesa Marisa Ivette González Cueva dice: Insomnia, yo les dije que los iba a llevar al estrellato, dice. Y ahí está. A los chicos de Insomnia, los llevó al estrellato. Ahí está, felicidades Marisa, lo lograste. Lo está viendo el mundo entero, así que está bueno. Bueno, los invitamos a que compartan esta transmisión, porque recuerden que nosotros desde aquí hablamos, jugamos, nos divertimos, pero es importante que ustedes desde allá sean partícipes. ¿Y cómo son partícipes? De muchas maneras, escribiendo como lo están haciendo ahora. Todos en el chat están escribiendo en distintas plataformas, en distintas redes sociales, desde la página, desde las redes sociales de su predilección. Pero también les decimos, ustedes pueden ser partícipes compartiendo con nosotros, llamándonos a este número. Pueden llamar en vivo y hablar con los chicos, no conmigo. Yo voy a estar ahora que estoy haciendo el intro de lo que es el programa, pero una vez que pase a los chicos, yo desaparezco, solamente me van a escuchar. Así que 939-338-3126 nos pueden llamar, pueden compartir, pueden decir a los chicos lo lindo que son, lo feo que son, lo bien que tocan, lo mal que tocan. Le pueden decir a los chicos: me debes plata, pagame lo que me debes, mirá, te presté para las cuerdas y no me las devolviste, o sea, se te rompió el cuero de la batería y no me trajiste el rep. Bueno, todo lo que ustedes quieran, ellos van a estar acá. Si los chicos tienen novia y ustedes son sus amantes, aprovechen, es el momento. Es el momento para tirarlos al medio a los muchachos de Insomnia, señores. ¿Y qué puedo decirle? Hoy los tengo a todos ellos acá. Déjenme que voy a preparar algo porque ellos son tres y yo soy uno solito aquí. Entonces, por ser uno solito, tengo que preparar cosas, ¿no es cierto? Así que bueno, recuerden, descarguen la aplicación. La pueden buscar
La pueden buscar directamente desde Google. Estamos esperando que Apple nos libere la aplicación. Ustedes saben que Apple siempre tarda un poquito más. Y nosotros queremos que todo el mundo la tenga. Porque aunque si bien ahora la plataforma Google, la plataforma Android, es como que la más popular, ¿no es cierto? Pero queremos que también la gente de Apple la tenga, ¿eh? Así que estamos esperando que la gente de iPhone pueda tener la aplicación y que sea liberada pronto. Así que ya ha pasado un tiempito y todavía no hay señales de vida por ahí, pero nada. Pero donde sí hay señales de vida, nada más y nada menos, señores, que aquí con los chicos de Insomnia. Bienvenidos, muchachos, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo estamos? ¿Están bien? Yeah, oh, bien. Estamos bien. Okay. ¿Están nerviosos? ¿Cómo estamos? ¿Están nerviosos? Ya se tranquilizaron. Hombre, bien, la estiré, bien. La hice súper larga para sí, que ustedes se vayan relajando. Ya están relajaditos, ya están. Yeah, ya están. Sí, bien. Sí, estamos bien. Qué bien. Bueno. ¿Vienen estamos. Del estudio? Es correcto, estudio de nosotros mismos, nuestro propio hogar. Su propio estudio, sí. Estamos, ¿Estaban grabando? Estamos grabando. Contanos, dale. Pues nada, hace poquito, ¿verdad? Saludos, mi gente, soy Gaby. Soy el vocalista y baterista de la banda Insomnia. Acabamos de salir del estudio. Estamos preparando un EP de 6 o 7 canciones. Y hemos lanzado, ¿verdad? Nuestro primer sencillo hace como un mes, básicamente. Ay, junto con video musical, se llama Tu Celda, está disponible en todos lados. Y vamos a continuar, ¿verdad? Con los sencillos y todo. Y tenemos tanto material que dijimos, mira, vamos a hacer un EP y vamos a lanzarlo todo, ¿verdad? Y eso estamos haciendo ahora. Y le están dando duro. Le están dando muy duro al trabajo, duro. Porque están sonando por todos lados ya. Sí. Me estoy dando cuenta que están sonando por todos lados y la gente está empezando a conocerlos. Sí. Y eso está bueno. Gracias a Dios, ¿verdad? Se nos han abierto las puertas. Estamos tocando en vivo semanalmente. Estamos 4 o 5 veces, ¿verdad? En la calle, tocando en diferentes lugares. Estamos corriendo la isla. Y estamos promocionando nuestro material original. ¡Qué bueno, hombre! Sí. Y la repercusión del público, ¿cómo las estás viendo? ¿La estás viendo como que es aceptable o que todavía le cuesta entender el concepto de ustedes? No, francamente ha sido bien impresionante poder ver la reacción de la gente que van a los shows a vernos específicamente, a sacarse fotos con nosotros, a preguntar sobre la música. La gente se saca foto con ustedes, sí, lo va a buscar y todo eso. ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! De verdad famoso. Bueno, no sé si... ahora cuando terminemos el programa quiero sacarme una foto con ustedes, no quiero ser menos. No quiero ser menos. Pero, realmente es bien bonito poder ver la reacción de las personas y la aceptación de la gente y que quieren conocernos y que quieren hablar con nosotros y quieren saber más y quieren escuchar más y la música ha sido aceptable, ¿verdad? En todos los medios y en todos los lugares que hemos ido. Así que de verdad que estamos bien contentos, pues, realmente. Nosotros llevamos aproximadamente 15 años tocando por la isla. Y a partir de hace 2 años atrás, cuando comenzamos el proyecto de Insomnia, pues realmente ha explotado de repente y hemos tocado en todos lados y estamos sumamente contentos. Qué bueno, hombre. Y cuéntenos un poquito, ¿qué tipo de música hace Insomnia? Pues, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Estamos fusionando realmente. Tocamos mucho tributo, hacemos tributo a la música de los 80s, ¿verdad? Cuando estamos en la calle, pero uh-huh. En nuestra música original, ¿verdad? Es una fusión de muchas cosas, de muchos géneros diferentes, ¿verdad? Que nos han influenciado desde chiquitos. Sí. Nosotros somos hermanos los tres, no sé si lo sabías. ¿Son hermanos los tres? Sí. ¡Rayo! ¡Qué bueno! Sí, tenemos no de menor, son como los Hanson. Yeah. I guess, yeah. ¿Sí? Yeah, pero más lindos. Obvio, porque son boricua. Porque son boricua. Yo le iba a decir al revés, pero son más feos. No, pero son más lindos. Vamos a ser buenos. Son más lindos. Sí, qué sí. Brutal. No sabía que eran hermanos. Sí, somos hermanos los tres. Estamos de menor a mayor. Está sí. Joey, ¿verdad? Está yo soy el del medio. ¿Quién es el que más fastidia? ¿El mayor, el del medio o el más chico? Ah, bueno. Humber. Yo creo que sí. Humber, definitivamente. El mayor es el que echaba. ¿El que echaba? ¿Qué hace el mayor? Vamos a tirarlo al medio. ¿Para que le bajo el micrófono al mayor para que no se pueda defender? Bueno, muy bien, Gleg. No se puede defender, sí, dale. Nada, el problema es que es la... Muy bien. No, nosotros, fíjate, a pesar de ser hermanos, la gente no puede creer que somos hermanos y que nos llevemos tan bien, porque somos panas, de verdad. Nosotros salimos para el cine, vamos para la playa, vamos para todos lados. Sí. Y como todo hermano, pues peleamos también, ¿verdad? También. Porque es que eso tiene que... Eso va ahí obligado. Ahora, ¿nunca apareció una chica que le gustara a los tres? ¿Nunca pasó? Mira, yo sé que yo soy casado, yo tengo niños. Bueno, pero cuando eras más chico, que eran solteros, hablo. La diferencia de edad. Nunca pasó.
Nunca pasó que haya aparecido, porque yo conozco hermanos, gemelos y trillizos, ¿no es cierto? Que aparecía una chica y se mataban entre ellos para ver quién se quedaba con la chica, porque a los tres les gustaba. Es que tenemos hotel. Una diferencia de edad de 6 años. ¿De 6 años? Ah, no es tanto. Pero más o menos, sí. Sí. 6 años, rayo. Sí. No sé. Antes nos jangueábamos tanto, ¿verdad? No, jangueábamos. Era como que desde que empezamos a tocar, es que... Es que ellos eran más chiquitos, vos los veías más chiquitos a ellos, más chamaquitos. Sí, especialmente Joel, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene Joel? ¿Cuántos años? 21, tengo 21 ahora. Acabado de cumplir. Ayer lo cumplí. Ayer cumpliste, sí. Felicidades. Gracias. Qué bueno, hombre. Sí. 21 años, ya sos mayor de edad. Sí. Oficialmente, sí. Legalmente. Qué bueno. Así ya puedo poner mi carro a mi nombre. Ya puedes poner el carro a tu nombre. Ya puedes sacar créditos. Sí. Ya puedes comprarte una casa sin pedir que papi te firme. Ah. O sea, un montón de cosas. Le mandamos un saludo a papi y mami que los están mirando, ¿sabías? Lo está viendo. Ahí está. Qué bueno. Bueno, hay gente escribiendo ahí. Y yo, prima, familia de artista, dice Marisa. Bueno, van a ir viendo los mensajes a medida que estemos. Sí. Marisa es la que sale en el video. Ah, ella es la nena del video. Sí, la manager. Ella es la manager. Sí. La que le dice, vamos a hacer reggaetón. Sí. Esa es la que nos lleva por el camino de la perdición, el camino del mal. Sí. ¿Eh? Ay, Dios, vamos a bañarla. La bañamos del chat, hombre. Pero qué bueno. Bueno, hablábamos de la música. Están haciendo una música que prácticamente es una fusión de muchos géneros, pero jugando con el pop rock, más que nada, ¿no es cierto? Sí. Cuéntenos un poquito cómo es que nace Insomnia. Pues mira, nosotros ya, como le dije, llevamos aproximadamente 15 años tocando juntos en diferentes bandas. Sí. La más larga que duró fue, se llama Quinto Ángel, uh-huh. ¿verdad? Y tuvimos varios años con esa banda. Y hace como 2 años, después de todo este revolú del huracán María, de quedarnos sin empleo. Rayo, qué problema, Y de querer reinventarnos, básicamente. Y hacer nuestro propio negocio y poder echar para adelante por nuestra cuenta y buscarlo, ¿verdad? Forzando a nosotros, ¿verdad? Haciendo lo que nos gusta, uh-huh. sobre todo, ¿verdad? Uh-huh. Que es la música. Pues hicimos este proyecto y dijimos, pues vamos a hacer bodas, vamos a hacer actividades, vamos a buscarnos, ¿verdad? Los chavitos haciendo lo que nos gusta. Y ahí empezamos a practicar. Yo no era baterista, yo era guitarrista. ¿En serio? Y guitarra. Y nos cambiamos los instrumentos porque él era el guitarrista principal, yo era el bajista. Sí. Yo era el bajista por fuerza. Es verdad. Porque no había más bajista. Rayo. Sí. Por obligación. Sí, por obligación. Por obligación. Sí. ¿Cómo te apretaron? Sí. Te dijeron, hey, tenés que ser el bajista. No, pero yo no quiero tocar la batería. La batería la toco yo. No, se pelearon con el puesto. Él era el guitarrista. Y después viene y dice... No era más fácil mantener el puesto cada uno. Y después me dijeron, mira, se fue el bajista, pues. Sí. Te toca a ti hacer bajista. Hay una plaza disponible, yo, y coge la de bajo. ¿Quieres tocar? Toma el bajo. Si querés tocar, si no te quedabas afuera. Querés ser parte de la banda, tenés que tocar el bajo por decreto. Ese es el amor fuerte, el tough love. Básicamente. Me encantó porque todo bien democrático ustedes. Es por necesidad, ¿verdad? Hay que llenar el espacio. Así está. Exacto. Qué maestro. Y luego de todo esto, pues hacía falta un baterista, pues. Yo dije, pues, también vamos, pues yo soy el baterista. Ah, pero tú eres el cantante, ¿no? Pues yo toco batería y canto. Ah, ustedes. Como Phil Collins. Básicamente, sí. Eres el Phil Collins de la banda, qué brutal. Y hicimos eso, estuvimos como 6 meses, yo estuve como 6 meses porque a comprarme una batería. Claro, juntando para poder tener. Básicamente, me compré una batería y a practicar todos los días, vamos a sacar estas canciones de los 80, de todas estas canciones bien reconocidas. Y comenzamos el proyecto rápido en el 2018, rápido empezando el año, empezamos a tocar. Uh-huh. Y la banda pues empezó a echar para adelante, empezamos a conseguir guiso, pudimos generar suficiente para comprar mejores equipos, mejores bocinas. Nos compramos una van, empezamos a... ¡Wow! Sí, la banda progresó. Fueron productivos, sí. Qué brutal. Sí. ¿Quién administraba la banda? Porque o sea, muy pocas bandas he entrevistado que realmente hayan crecido y de la manera que ustedes me lo están narrando. Porque normalmente siempre se dice, los rockeros siempre somos pobres, nunca tenemos dinero ni para esto ni para lo otro y nos cuesta mucho. Pero ustedes han sido progresivos. Sí. Yo vivo únicamente de la música. Oh, ¿en serio? A ese nivel. Escuchen, gente, aprendan. No, qué brutal. Con esposa y tres hijos. Yo tengo familia. Encima, y vivir en la música. Eso es así. Sí. Qué orgullo que me da, en verdad que sí, qué lindo. ¿Se puede? Se puede. ¿Se puede? ¿Cuál es el secreto?
es la perseverancia, mano. Sobre todo. Es continuar y reinventarte. Y si tú haces algo y no funcionó, por aquí ya es razón, es continuar, es buscar otra puerta y continuar por esa puerta y ver qué es lo que te funciona realmente. Sí. Porque tú no sabes, ¿verdad? Te puedes dar con algo excelente, ¿verdad? Y un paso más adelante, ¿verdad? Y no se ustedes rinde, saben no que llega. Yo he hablado con un montón de bandas y he conversado con muchas, y la mayoría yo le hago a veces esta pregunta, ¿no? Que de repente a la hora de componer, si piensan un poquito en la gente, qué es lo uh-huh. que la gente le gustaría escuchar, sí. o componen lo que a ustedes realmente le gusta. Yo diría, ¿verdad?, que es una mezcla de las dos cosas. Es un happy medium, ¿verdad? Buscar un happy medium. Y fíjate, y ahora con Insomnia, ¿verdad?, y con el material original nuevo, pues ese es básicamente uno de los métodos que nosotros estamos utilizando. ¿Qué es lo que a nosotros nos gusta, ¿verdad?, con lo que nosotros crecimos, y dada la casualidad de cómo estamos tocando en vivo, tocando 80s, tocando diferentes géneros, podemos ver también la reacción de la gente, qué es lo que la gente prefiere uh-huh. y encanta, y qué es lo que nos encanta a nosotros, y qué es lo que a nosotros les gusta, y entonces tratamos de hacer un happy medium, ¿verdad? Y fusionar varios géneros. Joey aquí estudió jazz. ¡Oh, qué lindo! So, me encanta. Y eso es algo que estamos implementando en todas las canciones nuevas. El elemento jazz con funk, con hard rock, con cosas, con rock latino, básicamente. Sí. La canción que estamos trabajando el día de hoy es una canción rock latino, pero nos fuimos full allí, casi salsa. Yo creo que salsa, Santana, trompeta. ¡Opa, qué lindo! Sí, y estamos fusionando. Claro, esa es la ventaja de tener el propio laboratorio, porque ahí uno va probando, va sacando, sí. va poniendo y va jugando y va a decir, wow, qué lindo quedó. Ahora, el problema es que con la computadora uno puede hacer milagros, ahora el tema es poder hacerlo en vivo. Sí. ¿Cómo solucionamos ese problema? Para llevar, ¿verdad?, la interpretación de CD en vivo. Pues nada, yo utilizo secuencia. Yo tengo mi headphone, sí, y mi click track, con mis trompetas, violines y todo, ¿verdad? Todo lo que sea instrumento de viento, de piano, todo eso está por secuencia. Yo mismo lo creo y lo programo todo. Uh-huh. Y todo lo demás pues lo ponemos nosotros en vivo, lo que son las voces. Sí, sí, sí. Y en cuanto al estudio, la grabación, nosotros contratamos músicos que uh-huh. trabajan con violines, cello, trompetistas. Wow. Contratamos músicos de otros países. Uh-huh. Entonces trabajamos a distancia. Exacto. Y eso está bueno porque le dan otra intención a la canción. Porque correcto. Si buscas boricua, no digo que los boricuas sean, acá son brutales los músicos que hay aquí, pero a veces la tendencia musical de otro artista de otro lugar es como que le da un poquito la composición. Le ¿no? da un toque, le da un toque. Sí, sí, ayuda. Este tema de tu celda uh-huh. lo trabajamos con uno de los chicos de Verastela. Sí. Con Víctor Daniel, que estuvo aquí hace poquito. Sí, con Víctor. Sí, y él también nos ha ayudado en el proceso también bien chévere. Y ahora estamos pues trabajando con personas de diferentes países también para hacer estos temas con diferentes, ¿verdad? Sabores de y ritmo y todo. Sí. Y yo creo que ha sido lo mejor también porque tenemos el espacio cómodo como que para poder ejercer los gustos y tendencias favoritas de cada uno de nosotros. Uh-huh. Y como que, pues, Humbert tiene más ese tipo de sentidos más 90s, ochentoso también. Y Gaby tiene más ese tipo de punk rock y más algo más alternativo y funk. Y yo tengo algo pues más moderno con el año que yo estoy. También con la música. Con la época. Él toca que se acerca más a lo que es el jazz. Exacto. Y el soul y todas esas cositas. Es más como que ese espacio que tenemos para cada uno poner su granito y crear algo como que nuevo y que también sea agradable para todo el mundo, no solo para nosotros, porque también que sea aceptable para todos los demás. Es verdad, muchas personas dicen, no, esto es lo que me gusta, esto es lo que voy a hacer. Y yo respeto eso porque cada uno, claro, ¿verdad? Claro, tiene que hacer lo que le apasiona. Y si te apasiona eso, pues tírate por lo que te apasiona. Bueno, yo por ejemplo, a mí me gusta el rock duro, el heavy metal, uh-huh. pero no el extremo, no me gusta. Me gusta y a mí, honestamente, me gusta la música clásica y el jazz. A uh-huh. mí me enamora, pero yo estaba consciente de que no podía tocar eso porque no me iba a escuchar ni mi mamá. Entonces, viste, tuve que adaptarme. Eso es lo que a veces los músicos... ¿A ustedes le pasó algo parecido? De adaptarse el gusto musical a lo que el público requiere escuchar. Sí, siempre así. Nosotros... Todo ha sido una adaptación muy difícil porque
porque yo, para mí, coger el bajo de guitarra principal a ser bajista, pero como yo me tuve que convertir en el sonidista, entonces tuve que llevar el sonido a otro nivel, pues yo no podía estar con la guitarra y bregar con la consola. Claro. So, es mucho más fácil ser bajista y dejar que otra persona se encargue. So, yo los controlo a todos, a través de mi consola, al bajista, al guitarrista. O sea, tenés el control. Si te levantaste malhumorado con uno, para abajo, hay que portarse bien con el mayor, recuerden, porque si no, se va afuera. Bueno, hay gente que lo está saludando, chicos, sí. Yo no sé si están leyendo. Ahí está, Pablo Santiago fue nuestro cantante por mucho tiempo. Es verdad, Pablito fue el cantante, sí. Qué bueno, sí. Ahí está, mándale el saludo. Y dígale, mira, morón, lo que te perdiste. No lo voy a hacer pelear. Mucho cariño. Le manda un cariño a Pablito. Bueno, hay un montón de gente escribiendo, Marisa está activada. Está tirando hashtag a lo loco, está ahí que en cualquier momento, me parece, a este ritmo la tengo que invitar a Marisa para que me hable un poco de su obra de teatro y un montón de cosas. ¿Qué dice? La hermana de nosotros. La hermana de nosotros. Ah, mirá, tu hermanita. Hey. Ah, ¿cuántos son ustedes? Son un montón. ¿Cuántos somos? ¿Seis? ¿Seis? ¿Cuántos somos? Me encantó, se preguntan entre ellos para saber cuántos somos. Una vez, dos, cuatro, seis. ¿Cuántos somos? Son seis hasta que papi compró el televisor. Dijo, bueno, ya basta, vamos a comprar un televisor, si no se nos llena la casa de hijos. Está bien. Hasta que llegó Netflix. Hasta que llegó Netflix, ahí está. Dice, ¿quién es el metalero? Humber, ¿quién es? ¿Vos sos el metalero? ¿Qué escuchás? Sí. ¿Qué escuchás de metal? Yo soy bien 80s y también me crié parte del principio del 2000. Sí. New metal, son new metal. Ah, new metal, sí. Una influencia grande. Hombre, sí. ¿Pero qué escuchas normalmente musical? Ahora mismo, sí. Estoy Insomnia, me dice, ¿no? Pero hay que escuchar otra cosa también. Estoy bien, Avenged Sevenfold. ¿En serio? ¿Te gusta eso? Sí, ¡wow! Ya, suena brutal. Bien Avenged porque ellos le meten mucho violines. Ellos como que se rompen el molde. Ajá. Y estoy bien clásico, Metallica, Iron Maiden. Ah, ¿te gusta lo clásico? Sí. Es que nosotros tocamos clásicos. Sí. De hecho, hicimos un cover de los 80 y nos ha abierto las puertas. Bien brutal, hermano. Tocamos en la fiesta que hay en San Sebastián. Ajá. Compartimos tarima con los muchachos de la Sexta, con muchos otros músicos más. Tocamos en el after party de Bad Bunny. Solo 80, solo 80. Tocaron con Bad Bunny, qué brutal. Sí, en el after party. Y tocamos 80s ahí, así que. En el after party de la Chaldunga. En serio, qué brutal, hombre. Vieron que se puede compartir con otras bandas, eso es lo ideal. Eso fue un poquito scary porque habían cientos de personas. ¿Qué sentían? Todo lo que ¿qué sintieron? Había un ambiente. ¿No sintieron que el calzoncillo se achicaba? Dios, ¿qué hago aquí? Es que los que manejaron el evento estaban bien preocupados. Porque decían, ok, tenemos una banda y la gente quiere escuchar el reggaetón. No sé, cortar el tiempo o págale y que se vayan. Yo no sé, llevaron a Marisa y la hizo sonar como reggaetón. Acuérdense que Marisa, en el video, le comentamos, Marisa es una actriz que trabajó en el video Tu Celda y le dice, chico, ahí con todo el guille de un hallado con clase. Claro, porque eso es lo que ella muestra, un hallado con clase. Agarre y le dice, yo tengo acá, cámbiense, pum, pim, pum, y van a hacer esta música, reggaetón con rock, algo así que le dice, ¿no? El roquetón. Sí. Entonces ahí empieza la historia. Entonces ustedes tuvieron que hacer prácticamente algo así. Yo me imaginaba muchas cosas. Muchas cosas en mi mente. Yo decía, ellos nos van a cortar, nos van a hacer muchas cosas. Y empezamos a tocar 80s. Like Journeys, Guns N' Roses. Y el público reaccionó brutal. Sí. De verdad, yo me acuerdo que antes de empezar a tocar, transmitieron el concierto en pantalla gigante de Bad Bunny. Y después nos tocaba a nosotros. Y yo no sabía qué presión, ¿no? Sí. Qué presión. Sí. Pero, ¿quién estaba más asustado de todos? Un perfecto. Yo me friqueo, yo me pongo ansioso. Yo como ¿qué vamos a hacer? Nos van a cortar la panza, todo. O la gente no va a escuchar. Nos van a buchar, nos van a tirar con bebida. Me late como que vos te lo tomas más simple, ¿no? Más tranquilo. Se divierte. Los menores son así. Hacen unas mezclas extrañas. Mira, este sábado estamos con Grupomanía. Tocaron con grupo. Rayos, ustedes se meten en todos los huecos. Estamos en todos lados. Hay que hacerlo. Sí, pero está bueno porque eso es lo que hace falta: que la música, el pop, el rock, fusione con otro género y, en distintas actividades. Diversidad. Allí en la calle San Sebastián fue un breath of fresh air el tocar el rock y tener una banda de rock, ¿verdad? Porque
lo que había, había muchas cosas, había salsa, había reggaetón, había estaba Lunay, batucada, estaba, de todo, pero sí, pero no había rock, y no sé, entramos nosotros y de verdad que la aceptación fue súper excelente. No, no nos dejaron ir, tuvimos que volver no, a tocar. Habían acortado el tiempo y tuvimos que tirarle un par de canciones más. Wow, qué bueno. Y después estuvo Gustavo, el Laureano de la secta, también sí, tocando, y que entonces en la noche pues dio un giro bien chévere. Es que en verdad, de la manera que están trabajando ustedes, la secuencia hacen que suene todo brutal. Sí. Porque uno se agarra a eso, ¿no es cierto? Y mientras siga el vos sos el baterista, tenés que seguir el sí, click, tenés el click en el oído. Sí, cantando. Y encima cantando con el click, sí, yo me pongo de pie, eso es lo más difícil que hay. Si a veces cuando uno va a grabar que tiene que usar el click se vuelve loco, ¿no es cierto? Sí. Rayo, yo mismo creo el click track y, sí, y creo los violines, creo todo, y a veces me pongo mi voz, ok, mira Gaby, ahora un, dos, ¿qué usas tres, el click? ¿Usas el click común, sí, o le metes un cencerro? Porque hay algunos que no, usan usamos el metrónomo normal. El metrónomo normal, yo uso, bueno, yo combino, yo tengo el metrónomo regular y un golpe. Y para los cues específicos tengo un golpe en específico. Exacto. Y si la canción es bien complicada y tiene y es progressive, de este rock bien progresivo, pues hasta mi voz sale por ahí diciendo, ok, un, dos, tres, tírale ahora, y qué sé yo, y ok. Mira lo que dice Pablito, que una vez tocaron Soldier Under Command de Striper, tocaron, sí, y se pusieron hasta peluca. Eso fue en el 2005, ¿serio? ¿Tuvieron disfrazado de Striper? Nos disfrazamos de los 80s. ¿Quién fue el de la idea? ¿Quién fue? Que tú fuiste de ahí. Sí, ¿quién podía? Sí. Dale, vamos a hacer esto. Ustedes son los machos. Yo sí, todo lo que pasa de culpa es tuya ahora. Sí, claro. Sí, lo es. Sí, lo es. Lo es. ¡Qué brutal! ¡Qué bárbaro, hombre! Bueno, ahí la gente está ahí escribiendo. Está Susan Acevedo, que le manda cariño. Bueno, Marisa sigue activada, que ella lo descubrió. Dice, yo se lo dije, para el estrellato. Dice, ahí está. Bueno, ahí está Marisa, bien enganchada. Saludos, bien Marisa, enganchada. Así que la hubieran traído. Al ritmo que vamos, parece que ella es la cuarta integrante. La hubiéramos traído. La próxima vez traemos a Marisa, que compartimos con ella y hablamos de todo. Qué brutal. Bueno, en tu celda, ¿cómo nace tu celda? Porque realmente es una... yo cuando lo vi al principio el video, obviamente aquí nosotros a los videos para pasarlo, para que tenga continuidad, les comentamos que su música va a empezar después de la entrevista a correr regularmente. Va a ser parte del repertorio de la emisora. Y va a salir en cualquier momento en la semana, en el día, quizá va a salir 3 o 4 veces, así que su música va a estar sonando. Cuando yo vi el video por primera vez, digo, no, en serio esto, venían así los muchachitos, pero cuando empezaron a sonar y empecé a ver el gusto, dije, wow, qué loco, se animaron a mezclar esto, porque los reggaetoneros les van a tirar, los rockeros les van a tirar, y a ustedes les importó tres bledos, agarrados y se tiraron a lo loco. Que vamos a escuchar su canción, la voy a poner de fondo y vamos a ir escuchándola un poquito y la vamos, y yo no sé, pasa que esto ustedes lo tienen registrado, como estamos en redes sociales, es muy fácil que lo baneen, ¿viste? Por eso lo vamos a ir tirando de a poquito. Bueno, ahí está sonando tu celda, para la gente que está del otro lado, le decimos, esto es Insomnia, señores, aquí. Vean la imagen de estos caballeros, vean, de rockero cero. Escuchando a los chicos de Insomnia, señores, por aquí, por S Level, en Area Rock. Agradecido. Bueno, ahí la ven, ahí está Marisa. La de pelito corto es Marisa, que ya lo está regañando, hasta en el video lo regaña. Es increíble Marisa, ahí está. Mira esa ropita, está brutal. ¿Qué recuerdo tienen del video? El video, nosotros teníamos muchos drafts diferentes, ¿verdad? Sí. Diferentes ideas para hacer el video. Historias bien complicadas, de verdad. De verdad. Sí, muy bien complicado. Y dijimos, vamos a hacer algo más sencillo, algo que podamos hacer rápido, porque queremos lanzar el tema ya. Me divirtió muchísimo, les digo. El pingüino, Luis Cueva. El pingüino, sí. Está brutal. Un saludo a Luis Cueva.
por ser el pingüino, de verdad, tremendo, tremendo actor. El mejor pingüino que yo he visto. Sí. Rayos, y Betsy Zanoguet, que es la modelo del video y también sí. Es cantante. Ahí está Marisa, regañándolos a todos. Es que ustedes no hacen caso, chicos. No, no hacen caso. No podemos, no podemos. Me gusta el traje del pingüino, está brutal, ¿eh? Está brutal. ¿De dónde lo sacaron? Bien. ¿Tuvieron que revolver por todos lados para buscar esos disfraces? Eso viene de Party City en Miami. Ah, ¿en serio? ¿Tuvieron que...? Anuncio no pagado. Exacto, después lo pagan ustedes, yo no lo voy a pagar. Dios mío, qué brutal. Si ustedes tendrían que nombrarme una banda puertorriqueña a la que ustedes consideran que su música es lo más semejante o más parecido, ¿qué banda puertorriqueña se asemejan ustedes? Yo tengo varias, pero sí. Yo quiero escuchar los de ustedes. Betsy cantante también y nuestra la modelo de video. Ah, ok, le meto un cariño a Betsy. Saludita, Betsy. ¿Qué banda? Fíjate, tenemos influencia de varias bandas. Tenemos influencia de Black Guayaba, de La Secta, de Viva Nativa. Ajá. Un saludito a Nabil, que es nuestro pana también. Y Nabil iba a salir en el video también, sí, el guitarrista. Sí, sí. Pero, ¿verdad? Por las otras situaciones pues no pudimos lograrlo. Hasta para otro momento. Pero yo creo que tenemos influencia de esas bandas, ¿verdad? Esas son las bandas principales. Sí. ¿Ustedes creen que esas son las que están influenciando? De las que nos influencian, ¿verdad? Sí. Inconsciente y conscientemente, ¿verdad? Ajá. Y hay varias, de verdad. Me dice Juan Cabrer, le mando un cariño a Juan Cabrer, que va a estar con su banda el próximo martes. Van a estar aquí en vivo. Juancito van a estar aquí acompañándonos. Y me dice que Betsy es una cantante también. Es cantante también. Es cantante. Así que bueno, Betsy, conéctense. Yo esto le digo a todas las bandas. Envíen material dirigido a John Olazábal, que es el gerente de programación de X Level. Y envíen a xlevelpr@gmail. Envíen material, foto, video, todo, que los van a evaluar para atrás. No, que los van a evaluar, no se evalúa, eso queda feo evaluar. Los van a escuchar y los van a poner en orden para que ya entre los martes y los viernes vengan a como están ustedes aquí y que la gente los conozca. Bueno, les comento que hay 195.448 personas conectadas en este momento. Saludos, a todos ellos les mandamos un cariño enorme. Gracias por acompañarnos. Estamos aquí con los chicos de Insomnia y estamos compartiendo esta carrera joven. Pero bien rápido, un ascenso bien rápido están teniendo, porque ya están haciendo ruido en todos los huecos que hay en Puerto Rico, ya están. Ya al ritmo que van, yo en menos de un año ya los veo tomando un avión y saliendo, Ese es el plan. ¿Esa es la meta? Esa es la meta, poder estamos viviendo de esto. Estamos all in y estamos buscando formas de continuar haciendo lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y para siempre, hasta que podamos hacerlo. Sí. Qué bueno, hombre, qué bueno. Pero nada, sigo leyendo porque me están escribiendo por todos lados, les digo, que le gusta la banda, me dicen gente. Gracias. Me están escribiendo gente del chat de... déjenme saludar a la gente. A Brandon le mando un saludo de Leftover, que está ahí conectado. También son de Arecibo los chicos. Les mando un cariño. Saludos, Brandon. Les mandamos un cariño a todo, a Joel y a toda la gente, a toda la tribu de por allá, que los quiero mucho. Esos son como mi familia, los quiero un montón. Déjenme enviarle saludo a Marisol de México, que los está viendo y que está muy chida su música. Ah, gracias, Marisol. Le gustó la rola. All right. Así que la rola de ustedes pega. Dice que preguntan si tienen ideas o intenciones de viajar a México en algún momento. Sí, tenemos ideas e intenciones de viajar a todos lados, donde nos lleve el avión, allí vamos, ¿verdad? Porque esto es lo de nosotros y tenemos muchas ideas para continuar, para tirar nuevos temas, para traer esa música, ¿verdad?
la movida y para pompearla está todo el mundo allí en cualquier escenario. Esa es la idea, esa es la idea. Déjeme que les manda saludos gente de Los Ángeles que los está escuchando. Les mandan saludos de Texas, que les mandan cariño. ¿Cuándo vienen para estos lados? Preguntan. estamos bregando para poder hacer eso, de verdad. Ahí tenemos muchos planes y sin relajo, no te dicen, ni siquiera puedo decirlo, tenemos planes para poder lograr la salir de la isla y visitar, sí, y qué visitar bueno. Lugares. Qué bueno. Me pregunta Edward González, me pregunta desde Búfalo, me dice, ¿el disco ya está a la venta? ¿Dónde se consigue o todavía están en proceso? Bueno, miente, el tema de Tu Celda sí está disponible en todos lados, está en Spotify, iTunes, Amazon, SoundCloud, Bandcamp, lo pueden conseguir en todas las plataformas que ustedes prefieran, lo van a encontrar, se llama Tu Celda y está disponible, y estamos trabajando actualmente con lo que será el primer EP de nosotros, que va a llevar aproximadamente de 6 a 7 canciones, todas originales. Ahí está. Me pregunta Pepe de Guatemala, está conectado Pepe de Guatemala. Brutal la música, muchacho, mucha suerte, dice. No me pregunta, les manda mucho cariño. Ahí está Pepe. Hay gente de Perú que los está viendo por el canal 39. Dice, espectacular la banda, me encanta el concepto musical de ellos. Él se llama, déjenme ver qué se llama. Sandra González se llama. Sandra, saludos, una chica. Sandra. Déjenme ver que también bueno, están la gente de One Night bueno, la gente de One Night Remains. Sí, One Night. Están ahí conectados. Huepa, los tres mosqueteros, dice. Saludos de One Night Remains. Ahí está Mike. Que ellos estuvieron aquí también, aquí compartiendo awesome. Con nosotros y la pasamos brutal. Los chicos son espectaculares. Se les quiere, de verdad. Son panas. Son buena gente. En la escena tienen muchos amigos ustedes. Han logrado generar muchos amigos, ¿verdad? Sí. Que es muy difícil eso, es muy difícil. Sí, y lo han logrado. Lo hemos logrado y tenemos muchas buenas amistades, músicos y artistas. Ajá. Los muchachos de Veratela, de One Night Remains, The Finger, también hemos tocado con ellos. Sí. Super chévere. Con Shotgun también. Con Shotgun. Y por ahí para abajo, discúlpenme si no me recuerdo todos los nombres, pero han sido muchas bandas y se le aprecia a todos, de verdad. Te van a odiar porque dice que no los estás queriendo nombrar, dice. No, ahorita lo pongo en los comentarios. Ahí está. El amor está cambiado y ahora hay más unión que nunca. Sí, exacto. Sí. Ya esa época donde aparecían todos esos idiotas que lo único que hacían era dividir y apoyar a los íntimos, ya gracias a Dios desapareció. Correcto, mira, desapareció. Hay que aprender de artistas, aunque uno se ríe, no, esto, pero mano, hay que aprender de los artistas urbanos también, que se apoyan tanto y exacto. Que se ayudan y se dan la mano, mano, tenemos que darnos la mano. Al ritmo que van ustedes, están a un paso de ser rapero, a un paso de ser rapero. Para que vean, nosotros estudiamos todos los ámbitos, hay que estudiar todos los ámbitos. Hay que ver el terreno donde uno va a caer, seguro. Tiene que saber qué es lo que hay en el terreno. Dice Dalila Pagán, dice, muchachos, son muchachos muy buenos, humildes, talentosos. Les deseo mucho éxito, Dios los bendiga, dice Dalila. Thank you, Dalila. Manda cariño ahí, Dalila. Sheila Mari Pérez dice: saludos, chicos, se les quiere millón. Felicidades en sus logros. Y los que faltan aún, faltan mucho. Bueno, Marisa se está despidiendo, dice que se va a dormir. Buenas noches, Marisa. Ahí está, descansa Marisa. Janina Segarra dice: las bandas deben unirse y colaborar. Hay que expandir el género en la isla. Estamos completamente de acuerdo. Nosotros estamos poniendo nuestro granito de arena, el resto lo ponen ustedes. En la unión está la fuerza, man. En la unión está la fuerza. Así mismo. Y eso que menciona Janina es algo que nosotros también queremos incorporar, que es la colaboración en canciones, en bandas. Exacto. La unión, ¿verdad? Eso es algo que no se ve en las bandas de rock, no. Que una banda esté tocando con el cantante de otra banda que participe, o sí. Que de repente la banda esté sonando y que el solo lo haga el guitarrista de otra banda, o que en una canción el baterista esté tocando. No sé, eso no se ve en el rock. Y eso es algo que a nosotros personalmente nos encantaría comenzar a hacer, ¿verdad? Convertirlo en un trend. A ver, lo voy a llevar a esa pregunta individualmente. Cada uno, dígame, ¿a quién le gustaría tener, por ejemplo, en tu caso, a quién te gustaría tener como músico invitado en una canción? ¿Y qué instrumento querés que toque?
¿Quién te gustaría tener? Que tengo una lista grande. Dale, dale. Tiene que ser local, no me tires algo internacional, algo local, algo local. Porque internacional uno dice, rayo, a mí me gustaría Steve Vai tocando la guitarra en un solo, pero algo de alguien local. ¿Quién te gustaría que sea parte? Yo tengo mucho interés de trabajar con muchas de las bandas locales que se están levantando y de verdad colaborar con varias bandas hermanas. Como de hecho yo estaba pensando hacer una canción con un muchacho de Velastela. Oh, qué bueno. Porque me gusta trabajar con, sabes que yo veo Alpha Rock, yo veo X-Level y yo veo todas estas plataformas nuevas que están saliendo y todas las personas que están ahí son panas míos. Y yo siento un orgullo grande a ver todas esas bandas que se están levantando. Y digo, con esta persona salimos y comimos en los chinos. Con esta persona yo los voy a tocar en tal sitio. Qué lindo. Y ver que todos los panas míos estén trabajando con la música fuertemente, me encantaría hacer una colaboración con varias bandas del patio. Mira lo que dice Marisa, ella está escribiendo en todos lados. ¿Viste que dijimos que se iba a dormir? Que se iba a dormir. Ella está escribiendo en todos lados y nada, le está mintiendo al novio que se iba a dormir. Y nos mandó el mensaje a nosotros. Marisa, Marisa, te vas a ir al infierno. Así no va, Dios mío, pobre novio. Bueno, no digan nada, que el novio se entera que está Marisa conectada. No digan nada, ahí está. Bueno, a ti, ¿a quién te gustaría tener en un tema? ¿A qué integrante o qué músico te gustaría que compartiera contigo? Un montón de gente, de verdad. A un muchacho de Velastela, obligado, tenemos que hacer algo pronto. Tienen buen feeling con la banda esa, ustedes, ¿verdad? Sí, que sí. Somos palitos de tiempo. Qué ya. Lindo. Pero hay otras bandas, es súper excelente, decente, Coge Forest, Yadira Marcial, los de muchachos de One Life Remains son excelentes también. Sí. Me gustaría, ¿verdad?, que hasta que se convierta en un trend, que todas las bandas pudieran, ¿verdad?, unirse y hacer un tema por allá, un tema por acá y no sé, y compartir y ¿verdad? Saludos, Corillo. Oh, ahí está Víctor, Daniel. A toda la gente conectada, es, ¿viste? Todo el mundo conectado. Hay un montón de gente conectada. Hay mucha gente, de verdad. Los chicos de Sacrosanct, hay tanta gente. Un montón de bandas. Sí, de verdad. Ya mismo jalón a Nabil también, que es nativa, para que haga un tema con nosotros. Eso también. Él se prende siempre y cuando tenga la botella de whisky al lado. Él se prende, olvídate. Olvídate. Sí, vuelve a tener el whisky ahí, él te toca, pero hasta la marcha turca, olvídate. No le importa nada. Ahí está. Y en tu caso, ¿a quién invitarías? Wow, qué fuerte. Ya que esto mencionaron casi todas las bandas de Puerto Rico. Exacto. Y de todo, sí. Pero, bueno, nombrala, porque si en verdad tenés afinidad con alguno que te gustaría que participe en tu proyecto. Bueno, mano, me gusta mucho el vibe de esta banda, no sé si Chasing Nomads. Ah, okay. El vibe viajero que tienen también. Hay una banda también que escuché, Los Físicos, también son bien buenos. Sí. Música muy viajera, súper buena vibra. Pero también comparto el sueño con mis hermanos también de poder hacer fusiones con todas las bandas locales que están echando para adelante, mano. Hay muchas bandas echando para adelante. Y no solamente bandas de rock, bregaría también o con otro género, hacer un tema con, esa es con la idea. Salseros, con bajo. Es que el día que los rockeros entiendan que la música es música y que todo se basa en 7 notas, van a dejar esos prejuicios de que, si no soy rockero, yo no escucho lo que estás tocando. ¿No es cierto? Porque la idea de crecer musicalmente, y más ahora con las nuevas generaciones, es eso, de jugar, fusionar y armar. Y de esa manera el rock siempre va a mantenerse vivo, porque de la otra manera se va a morir, se va a hacer viejo, se va a hacer aburrido. Y se va a ir con el último rockero que quede vivo. ¿No es así? ¿No es cierto? Y esa es una pena. Hay una canción de Jarabe de Palo que siempre me toca cada vez que lo escucho. Sí. Dice que en lo puro no hay futuro, que en lo puro está en la mezcla. Exacto. Y todas las canciones, todos los géneros que hay de rock siempre vienen de una base. Los rock primero siempre llegaron de jazz, de blues, y de ahí fusionando otros géneros. Se nota que le gusta el jazz, ¿no? Que la gente puede encontrar crear algo. So, si nos quedamos en un solo lugar de género y no esparcimos esos pensamientos, esa idea bien grande que uno puede tener con otra gente, no sé, se queda igual, se queda muerto el género.
Es verdad, se queda todo estancado. Uh-huh. Señores, yo creo que a este caballero, por lo que acaba de decir, hay que darle un aplauso. Ya tiene una ovación, por favor, porque realmente ya tiene 21 años y habló como un hombre de 21 años. Muy bien, muy bien. Sí, qué bueno, verdad. Qué bueno. Me encanta, me encanta, chico. El talento en la isla está que se desborda, de verdad. Y, y qué mucho quiero, que hay, ¿verdad? Hay mucho, mucho, mucho. Es que esto es un negocio. Yo el 2020. Este trabajo así de la música es mucha logística, es mucho... Te tienes que promocionar a través de las redes, tienes que aprender a trabajar CDs, tienes que trabajar sonido. Hay muchas bandas que yo he escuchado que se escuchan brutales, pero el sonido es bien importante en una banda. Al principio, cuando empezamos a tocar, teníamos mucho problema porque el sonido que utilizábamos no era muy bueno. Uh-huh. Y poco a poco fuimos arreglando eso. Y el sonido cada vez ha ido mejorando. Y eso ha ayudado a que la música se transmita mejor. Sí. Uh-huh. No, pero aparte estás diciendo algo muy cierto, que muchos no lo ven así. Y es así de cierto. La música es un negocio. Es una banda es una empresa. Uh-huh. Que tiene muchos gerentes corporativos dentro de la empresa, que todos trabajan para que la empresa crezca, ¿no es cierto? Y la logística es muy importante dentro de una banda, como en una gran empresa, para que funcione, uh-huh, genere ingreso y todo eso. Y ustedes lo han logrado, lo han trabajado. Nosotros dividimos. Viste que la química diferente. Te sirvió para algo. Sí, mezclaste ahí. Obligado, mezclaste todos los cócteles ahí, sí, sacaste esto. Nosotros dividimos el trabajo. Sí. Yo trabajo con lo que es logística e información. Gaby habla con las personas. Yo soy la cara de la gente. Y voy a hacer los arreglos de la música. Y yo hago el contenido musical. Y vos haces el contenido. Sí. Ay, pues está bien organizadito, eso está bueno. Uh-huh. Eso está más que bueno, hombre, claro. Así es como se trabaja. ¿Qué dice la gente? Ya aparezco Don Francisco. ¿Qué dice la gente? Dice, ay, Marisa, eso. Natalia aplaude, levanta la manito. Susana Acevedo también aplaude. Yanina Zagarra dice, evolución. ¿Ustedes sienten que han evolucionado musicalmente? Definitivamente. ¿En qué han evolucionado? Hemos evolucionado en todo, en lo que es la mentalidad de una banda, verlo como un trabajo y como una empresa, sí, en el estilo musical, en los arreglos musicales, en la forma en que cantamos, nos proyectamos y manejamos todo realmente, mm, ¿verdad? Ha crecido y ha evolucionado. Yo me recuerdo antes, ¿verdad? Bueno, tocábamos cuando nos invitaban y tocábamos una vez al mes, si acaso, dos veces al mes, al mes. Y vernos ahora, ¿verdad? Tocando de jueves a domingo casi toda la semana y tener la agenda llena hasta diciembre, de que nos llaman y no tenemos, ¿verdad? Es nada. Entonces, ahí está. Bueno, ahí la gente, Sandrita que sí, es la jefa de todos nosotros. Ella es la jefa. Pregunta, saludos, ¿cuál Sandra ha sido el mayor tropiezo en el ambiente musical que han sentido? ¿En el ambiente? ¿O que han visto o que le ha tocado vivir? ¿Cuál fue el tropiezo más grande que han sentido? Pues, Por muchos años nosotros tocamos básicamente metal. Tocábamos mucho metal, muchas cosas que nos gustaba a nosotros. Sí. Que eran zombies underground, puedes considerarlo. Exacto, y no evolucionábamos musicalmente, por lo menos yo no tenía una mente tan abierta. Siempre que tocaba lo mismo, entonces pues poco a poco pues fui mis gustos fueron evolucionando. Y lo sofisticado de hacer la música fue mejorando también en cuanto al sonido. Nosotros llevamos contabilidad, nosotros llevamos promoción en las redes, yo tengo que llevarla a cabo, hacemos contratos, es una empresa, todo. Es que en realidad es un trabajo 24/7. Sí. Yo tuve que tomar clases de manejo de negocio, sí, clases de sonido, y tuve que coger redes sociales, cosas que yo no sabía. Para promocionar. Y las redes sociales que evolucionan tanto, chicos. Yo le digo la verdad. A mí me superaron. Sí. Yo ya me rendí. No toco más redes sociales. No quiero saber nada. Bueno, al grado que no tengo redes sociales. Uh-huh. Cualquiera que me busque a mí en una red social, dije, no quiero saber más nada. No tengo ni Twitter, ni Facebook. Sí. No tengo nada. Yo no existo en las redes sociales. Pero es porque me aburrí. Tengo la de la emisora, que cada tanto con el grupo de gente que escriben cosas, a veces meto algún bocadillo como para decir... Oh, estoy en una red social, pero de ahí a tener una propia no la tengo porque evoluciona tan rápido que yo siento que ya me pasó y no tengo ganas de andar detrás de ella.
Pero en el caso de ustedes, tuvieron que prepararse para eso. Sí. Y es difícil, ¿no? Al principio cuesta entenderlo más que nada. Sí. YouTube, y adaptarse. Tuvimos que tomar un receso. Sí. Tuvimos que educarnos en muchas áreas. Muchas personas pues tienden a pagar por tus servicios. Sí. Buscan personas que manejan redes sociales, buscan personas que vean con logística. Personas que han conseguido, muchas personas, antes nosotros íbamos a los sitios, tocábamos con una banda y el sonido que nos daban, una bocina de lo que sea, eso lo usábamos para audio. Ya yo tengo mis mezclas tan específicas que cuando fuimos a tocar con Grupo Manía, yo le pregunté a la persona, ¿qué tipo de música tú haces? Ah, pues yo salsa, merengue. ¿Conoces Vega con la guitarra? Pues no mucho, ok, vamos con mi mezcla. Puse mi consola y nos fuimos con mi mezcla completamente. Y a él le tiraste dos canales para que te abra nada más. Y tiraste toda la mezcla para él. Un éxito. Un éxito, sí. Claro. Y de verdad se escuchó espectacular. Y sí. La gente estaba bien contenta. Sí, porque lo que tenía que hacer es darle volumen. Dejar todo plano y darle volumen. Claro. Le solucionaron el problema a cualquier sonidista. Y como estamos usando lo que es secuencia, no tenemos amplificadores. No tenemos amplificadores, sí. Todo por línea. Sí. Claro, brutal. Claro, porque como tienen monitoreos propios, entonces. Procesadores digitales, consola digital, sí. Con sus compresores, con todos los presets, sí, todo ya está todo hecho. Y es conveniente porque, o sea, estar con dos o tres bocinas, cuatro bocinas de 12 pulgadas de guitarra. Ajá. Y tal, que todo las eso. Teníamos. Que lo teníamos, como tres o cuatro. Y o los hashtags. O sea que ustedes se toman un Uber y van a tocar a cualquier lado. Andábamos como tres o cuatro cajos. Antes. Ahora una van y todo el equipo y nosotros tres. Y nada más. Y nada más. Brutal. Sí. Y al ritmo que van, hasta en una bicicleta van a ir a tocar. Sí, sí, uno de la tricicleta, esa van los tres ahí en la bicicleta. Está bueno para un video eso. Yo me sesiono buscando en internet a ver qué ha llegado nuevo. Estás pendiente. Llamo a mis compañeros músicos. Sí. Tengo a Dani, Víctor Daniel de Velastela, sí. Todo el tiempo le estoy preguntando. Están compartiendo información. Sí. De hecho, bueno. Cuando yo fui a tocar con Grupo Manía, sí. Si Dani está en vivo, lo va a decir que es verdad, yo le escribí por Messenger preguntándole unas ciertas cosas que tenía dudas, sí. Porque pues pasaban cosas con el sonido. Y te cambié la información porque él graba un estudio. Entonces pues estamos en esas de compartir información. Qué lindo. Adicional, yo soy fotógrafo también. ¿También? Sí. Dios mío. Y aparte sos papá. También. ¿Cuántos nenes tenés? Tengo tres chicos, dos gemelos y dos chiquitos. Rayo, qué brutal. Te salió la lotería. ¿Qué? Sí. Qué brutal. Pero que sean músico o fotógrafo. ¿En serio? Sí. ¿Te gustaría que sigan tu camino? Cacho. ¿Y tu familia qué dice que de repente vivís de la música? Porque es muy inusual vivir de la música, al menos que uno ya sea un artista consagrado. Y ustedes van en camino de eso, pero ustedes ya lo están haciendo, lo están viviendo en carne propia antes de lograr hacer lo que otros. Uh-huh. Pues la vida es algo impredecible. Sí. Yo llegué a este punto porque ya no me quedaba más nada. Llegó María, hubo muchos cambios, perdimos empleo. Y estábamos buscando pues qué hacer, ¿verdad? Para ese momento tan difícil. Entonces, en ese momento que pasa más días, muchas personas se fueron para Estados Unidos, ¿verdad? Muchos músicos, sí. Y se nos abrieron unas puertas. Había escasez de músicos, había escasez de bandas. Y nosotros estábamos aquí. Y nos quedó pues de construir, sí. y trabajar. Y ese momento más difícil de Puerto Rico fue el impulso más grande que tuvimos. Marisa dice que le hicieron una sesión. ¿Una sesión, sí. de qué? Una sesión de qué, de baile erótico, una sesión de qué, Marisa. Nos podés llamar, Marisa, nos podés llamar, ¿a qué número? ¿Sí? Ahí está, díganlo ustedes, ¿a qué número nos podés llamar su gente? ¿Cuál es el número? A ver, aquí al 939-338-3126. Muy bien, mira, ya aparece un locutor. ¿Cómo? ¿Qué número? 939-338-3126. Ahí está, pueden llamar a los chicos, estamos aquí en vivo con los chicos de... Estamos esperando a Maritza. Que llame para que aclare, ¿verdad? La sesión. Exacto. Por favor. Si llama, yo lo primero que le voy a preguntar es por qué le miente al novio. No, le voy a preguntar eso. No llame. Dios mío. Dice Janina Segarra que había escasez de entretenimiento y opciones en la época después de María. Y eso es muy cierto. Aprovecharon ese espacio. Sí. Es brutal, brutal. Y no lo han soltado, dice. Sección de foto, dice. Le llegó ahora el delay. Tenemos un delay grande en las redes. Hey. Así que bueno, ahí está. Señores, 939-338-3.
3126. Nos pueden llamar y compartir con los chicos. Miren, le pueden hacer la pregunta que ustedes quieran. Están ahí entregados. Los ponemos contra el paredón y ustedes disparan. Así de simples, ¿eh? Así que bueno, seguimos aquí en esto que es Area Rock. Estamos con los chicos de Insomnia y tenemos muchas cosas para preguntarle. Pero entre tantas cosas que tenemos para preguntarle, también tenemos cosas como esto de contestarle a la gente que está del otro lado. Así que buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas, aquí Maritza. Maritza. Hey. Maritza, ¿cómo estás? Esta es la manager mala del video. Sí, ¿eh? Sí. ¿Cómo dije yo que era? Una Yale de lujo. No, una Yale fina dije que era, ¿no? Sí, una Yale fina, una Yale fina. Una Yale fina, muy bien. ¿Cómo estás, Maritza? ¿Estás bien? Todo bien. Mira, para yo hacerle de ella, sinceramente, los tengo que querer mucho. ¿Es verdad? Sí. Está brutal. Es que los chicos se ven chicos buenos, ¿verdad? Sí, no, son excelentes músicos, excelentes personas. Trabajar con ellos para mí realmente fue una experiencia excepcional. A mí me encantó mucho la organización, su humildad. Con lo que teníamos, era con lo que íbamos a trabajar y hicimos de tripas corazones, como ellos les contaron ahorita también, ¿verdad? Fue parte del video. Sí. Y la experiencia fue muy bonita, sinceramente. Yo me lo gocé y les tengo que dar mucho crédito y ellos tienen un futuro, de verdad, por delante lleno de éxito, es lo que yo veo en ellos y ellos saben que yo los quiero mucho, los admiro. Y por cierto, la sesión fue de fotos. Ah, exacto, porque vos decís, me hizo una. Porque imagínate, vos decís, me hizo una sesión y. Ok, ¿una sesión de qué? Una sesión de masaje, una sesión de. ¿Qué sé yo? No sé, te preparó un sushi o algo como eso, pero no, sesión de fotos, claro, muy bien, vale la aclaración. Ahora, contame, ¿por qué escribís mensaje de tu novio en el chat de nosotros? Esos mensajes privados, nos tenemos que estar enterando de tus cosas, dime. Ay, no, yo estaba hablando por WhatsApp, sí. Estaba contando lo que estaba pasando en el live, entonces mi novio está en el Army, pero ya llega el sábado. Ajá. Y feliz por eso, pero se tenía que acostar temprano, pues entonces claro. Me estoy despidiendo de él y no me di cuenta que estoy escribiendo en el chat del live. Y cuando veo que lo envío, lo borro y ya es tarde. Yo no puede ser que se me... Lo vimos todo, quédate tranquila. Lo vimos todo. Vete a dormir, mi amor. Bueno, después lo busco y lo pongo ahí. Le hago un cuadrito y lo pongo en vivo para que la gente lo vea. Ahí está. Qué bueno. Bueno, sos actriz, Maritza. Contanos un poquito. Pues estoy, ¿verdad? Siendo en la Universidad de Puerto Rico, en el centro de Río Piedra. Estoy en educación en teatro. He tenido la oportunidad, ¿verdad?, de trabajar desde mucho antes de estar en la universidad con Vicente Castro, uno de los directores de Puerto Rico. Uh-huh. Estuve en Bodas de Sangre, fue un placer trabajar junto a Rosana Vadillo, Carmela Rivera, bueno, grandes actores que realmente para mí fue un privilegio y les agradezco hasta el día de hoy este placer. He estado en cortometrajes que han sido trabajados en la misma universidad también. Se llama Dentro de un Corto, es una comedia bien graciosa, está muy buena. El Día Mundial del Teatro también tuve el privilegio de presentar una de las piezas de Federico García Lorca, Rosita la Solterona. Yo amo a Federico García Lorca, me encantan sus poesías. Uh-huh. La tragedia, me encanta la tragedia. Soy bien dramática, creo que lo están notando. Pero... ¿Sos dramática? En la vida real, ¿sos dramática? Sí, tengo algo de drama en todo. Eso va conmigo desde nacimiento. En verdad, o sea, estás dañada en la vida. Tenés sí. Tu vida dañada, porque sos dramática. O sea, vos sos de las chicas que agarran, alguien hace algo que a vos no te gusta y ay, no, ¿por qué hiciste eso? Y empieza con toda esa historia ahí del drama y le complica la vida a todo el mundo. No, ni tanto, eso ya mero dramático. Ajá. Me voy por ahí, no me voy por ahí, pero sí, a todo le pongo algo de acción, de risa o bien, bien emocional, lloro mucho. ¿Lloras mucho? ¿Sos llorona? Sí, no, soy bien empática, sensible, demasiado con todo. Ah, rayo. Sí, trae cosas buenas y trae cosas malas. Exacto. Del teatro a mí me ayuda mucho. Uh-huh, y no, trato de controlarlo. Rayos, sí. El teatro es un ejercicio precioso para las personas que a veces son un poquito retraídos y un poquito tímidos, ¿no es cierto? Porque es como que aflora ese yo que a veces tenemos escondido. Sí, y sabe que
una experiencia muy hermosa que, ¿verdad? Si me dan el permiso de compartir. Dale, dale. Fue trabajar para la USS, que es la Escuela Superior y Elemental de la Universidad de Puerto Rico. Uh-huh. Fue un placer de trabajar con los niños de séptimo grado, teatro, y estuve haciendo mi prepráctica con ellos. Y los dirigí en sus piezas teatrales y fue algo hermoso que esos niños se abrieran hacia mí y dentro de su timidez buscaran fortaleza y verlos en esa tarima. Uh-huh. Y presentar lo que ellos no se atreven a hacer fuera de, para mí eso fue no puedo ni expresarlo, no lo puedo expresar en palabras, fue una emoción bien grande. Yo tuve que pararme en la tarima y agradecerle a los padres por estar allí y agradecerles a ellos porque hicieron un trabajo hermoso, pero el teatro abre puertas a tantas cosas, no es que tú vas a estudiar teatro, no es que queremos que tu hijo sea un actor, es que abre posibilidades a que él se pueda comunicar mejor, a que él pueda ser libre consigo mismo. Uh-huh. Son técnicas y la verdad fue una experiencia hermosa al lado de la profesora Liliana, que le agradezco mucho, ¿verdad?, la oportunidad. Y nada, de verdad que lo vi en los niños y lo he visto en adolescentes y ese es mi meta, mi propósito en la vida. Siento que a través del teatro impactar positivamente. Sentís, mira, estamos con la entrevista de los chicos, pero de repente estamos hablando con Marisa, que fue parte del video de la banda, y está bueno que te hayas conectado con nosotros para compartir un ratito, ¿no? Y conocernos y que la gente conozca lo que estás haciendo y porque la idea de este programa X Level y de la emisora es eso, mostrar todo lo que otros nos muestran y realmente estás haciendo cosas que son dignas de mostrarse y queríamos compartirlo con la gente que está del otro lado y nos pone bien feliz que haya llamado porque entre tantas cosas y tantas preguntas que tengo para hacerte, tengo una muy particular. ¿Fue difícil grabar con estos caballeros? Pues realmente no. Realmente fue bien divertido, fue bien gracioso. Contame una anécdota graciosa que te haya pasado y que decís, rayo, esto no lo puedo creer, esto lo tengo que contar en algún momento. Pues una de las cosas, y que no van a notar mucho en el video, esto es un spoiler, en el video cuando Gabriel está en una de las... en el carrito que sí. Se cae, eso fue verdad, él yes. Se cayó, sí. Pero yo seguí detrás, síguelo, es verdad, es verdad, me caí, rayos, se cayó y lo continuaron filmando, sí. Eso fue espontáneo, nosotros puestos de la risa atrás, claro, haciendo de señas, como sí. Que no te pares, no te pares. ¡Qué brutal! El tipo casi muerto y ustedes muertos de risa y filmándolo. ¡Filmémoslo! ¡Hagámoslo sí. Viral! Todavía tengo la foto. Sí. No. Y les quiero mandar un saludo a José del Valle, que fue el que nos grabó el video. Ajá. Estuvo allí. Ah, sí. Y él mantuvo la cámara jodando ahí cuando me caí y todo, cogió el momento. ¿Te diste duro el cantazo? No, me da gracia porque se nota cuando me caigo para atrás, mi cuerpo se queda exactamente en la misma posición que ¿sí? Yo estaba cuando estaba. Eso. O sea, te quedaste y quedaste así con la rayo. Me imagino. Sigue cantando. Sigue. Me levanto y sigo cantando. Wow, qué sí. Bueno, eso se llama profesionalismo. Sí, hay que eso se llama profesionalismo. Admiré mucho eso porque dentro de varios bloopers, ellos continuaron y siguieron metiéndose a la actuación y a la presentación y no se nota el video, así que tienen también ese don, que eso es excelente. Mira, Marisa te está mandando muchos besos, mucho cariño y mucho amor. Natalia es tu prima. Ay, yo también te amo, Natalia. Ahí está. ¿Viste? Y eso que estás al teléfono nada más. Imagínate si tú hubieras estado en vivo aquí con nosotros. Te llamaba todo el mundo, ¿viste? Y muchos hombres se iban a enamorar. Te cuento, estamos saliendo prácticamente en todo el mundo en nuestras señales de cable por distintos países. República Dominicana la tenemos copada total, ¿viste? Estamos en toda República Dominicana, en Paraguay, en Argentina, en Perú, en Bolivia. Y nuestras señales en FM, en el oeste de los Estados Unidos.
y obviamente la internet, que es la parte más amplia, ¿no? donde llega la señal inevitable, que cualquiera hace clic y nos está viendo, y te están conociendo en este preciso momento, así que nos obliga a que un día vuelvas con los muchachos y estés con ellos aquí, y cuando saquen el nuevo video y lo mostramos, lo enseñamos y nos reímos todos juntos, ¿te parece? Claro, sí, sería un placer, y un saludo a todos los hermanos allá que nos están viendo, un abrazo bien grande, de verdad. No nos conocemos, pero yo igualmente los amo y aprecio mucho el apoyo que tienen con mis primos, ¿verdad? Con la banda Insomnia, uh-huh, y con todo el talento local, y mucho éxito para todos ustedes también, porque les admiramos, y esto que estamos haciendo lo hacemos con amor y mucha pasión, así que muchas gracias también por el privilegio de conectarme con ustedes y hablarles un poquito de mí. Claro, seguro que sí, sí, esa es la idea. Aparte, sí, cuando venga Marisa, cuando venga, normalmente nosotros siempre a los que vienen por primera vez a la emisora, les hacemos pagar la pizza y el refresco. ¿A ustedes qué toman? Para que le voy a preguntar a los muchachos qué toman. A ver, ¿qué quiere que traiga Marisa para tomar? Coke. ¿Lo tuyo? Ahí, Sprite para poder... Sprite, ¿lo tuyo? Fanta. Mountain Dew. O vas a tener que traer tres bebidas diferentes para los chicos. Así que... estás anotando. ¿Y usted qué quiere? Y yo tomo como Gaby, tomo Sprite. Tomo tranquilo, sí. Tomamos Sprite. ¿Qué más? Aprovechemos. Sí. Pizza, aprovechemos. Que ella es la manager, ella es la que maneja todo. En el video dice eso. Ahí está. Eso sí, no nos traiga bling bling, ni gorrita, ni ropita de esa que le diste a los chicos en el video. No, no. Te quedas en la puerta, no entras. Por favor, para el próximo video cambian el tema. Vamos a cambiar el tema. Sí. Ah, ¿en serio? Sí, ya. Vamos a cambiar el tema. ¿Ya tienen idea para el próximo video? Sí. ¿Va a estar ella? ¿Va a estar Marisa en el próximo video? Bueno, tendría que estar. Ahora mismo estamos... Tendrían que convertirla como... ¿Ustedes vieron? Un cambio constante como... Un cambio. Y el pingüino también. El pingüino tiene que estar. El pingüino tiene que estar. Exacto. Que la gente cuando vean esos cositas los relacione. Un universo. Está bueno. La modelo. Hasta Betsy y todo va a estar ahí. Bueno, vamos a hacer el mismo video con otra canción, entonces. Hay un libreto ya. Estamos trabajando el libreto, estamos buscando localizaciones. Ajá. Estamos grabando la canción. Ahora pensando con lo de pingüino, que parece un pingüino mesero para el próximo video. Un pingüino mesero. Está bueno. Mesero, sí. Y sí, porque ya tiene el frac. Acordate que los pingüinos siempre están con el tuxedo. No. ¡Oh! Están soplando. Te estás enterando de todo, Marisa, ¿viste? Te estás enterando de todo lo que viene. No hay un pingüino. ¿Va a haber un pingüino? No. De verdad, ese pingüino, el video iba a ser... Pongan al Joker, entonces. Si no está el pingüino, pongan al Joker. El video iba a ser otra cosa. Era algo diferente. Entonces, eso, el pingüino fue una idea reciclada para este video. Ah, o sea que va el pingüino. Sí, el pingüino va. Escuchate, Marisa, el pingüino va. Si la gente quiere el pingüino va. Ahora mismo escriban en Facebook si quieren el pingüino. Sí. ¿Cómo es, Marisa? Voten, cuéntame. Pingüino sí, pingüino no. Hashtag. Ah, está. Vamos a tener que hacer una encuesta. Hashtag pingüino. Exacto. Hashtag pingüino sí. Cuéntanos, Marisa. Cuéntanos, pingüino, le iba a decir a Marisa. El pingüino va, lo demás yo lo tengo todo bajo control, pero tienen que confiar en mí, ¿ok? Que yo los voy a llevar a la estrella. Mirá, se sabe el libreto del anterior video y todo, Dios mío. Ya le creo ella. Dele en otro libreto, che, porque se va a aburrir de decir siempre lo mismo. Como eso que entra y dice, la cena está servida. Bueno, ahora dígalo llorando. Bueno, ¿viste que eso pasa cuando le hacen las clases de teatro? Qué brutal, hombre, pero qué bueno. Bueno, Marisa, te agradezco enormemente que hayas llamado, que te hayas conectado con nosotros y hayas compartido un ratito. Ay, muchas gracias a ustedes, de verdad, que tengan una hermosa noche y nada, para adelante siempre. Bueno, ¿cómo los estás viendo a los chicos? ¿Se ven bonitos? ¿Salen bien? Se ven muy bien, chicos, quédense en esta misma posición, nos vamos así. Ahí está, bueno. ¿Te gusta cómo sale la transmisión? ¿Se escucha clarito? ¿Se escucha bien bonito? ¿Se ve lindo? Sí, se está escuchando todo muy bien. Me alegro mucho. Si le tengo que preguntar a ella, es la que sabe, la manager. Acuérdense, es la manager. La próxima vez voy a tener que poner una gorrita cada vez que hable con ella. Así medio rapero, unas cadenitas. Ahí está. Marisa, te mando un besito. Gracias por hablar con nosotros, corazón. Marisa. Un abrazo. Ahí está. Seguimos en línea. Quédate ahí chateando con los chicos. Dale. Seguro que sí. Dale, bye. Te mando un besito. Bueno, ahí estaba Marisa, la manager del grupo en el video. Sí. En el video. Entonces, bueno, próximo video. Pronto. Próximo video pronto. Estamos trabajando con el tema. Bueno, ahora mismo, hoy mismo estuvimos trabajando con el tema. Sí. Está casi completo, ¿verdad? Yeah. Estamos trabajando con la ahora para las voces.
y para esas percusiones y vientos que, ¿verdad?, que estarán otros músicos, ¿verdad?, ayudándonos en esa parte. ¿Qué les queda por hacer a la banda? Porque ya están haciendo muchas cosas, pero ¿qué les queda? En general, sí, ¿qué les queda por hacer? ¿Tocar en algún lado? ¿Nos gustaría tocar dónde? Bueno, sí, sospecho, Choliseo me encantaría. Seguro, ¿no es cierto? Mano, nos queda un mundo por hacer, realmente. Sí, estamos empezando. Estamos comenzando. ¿Cuánto hace que empezaron? ¿Después de María? Sí. ¿Un año? ¿Hace poquito? No, casi 2 años. Ya. Dos años. Ustedes son unos duros. En dos años ya están haciendo y ya están facturando y todo. Olvídense. Manejen mi finanza. Manejen mi finanza, que soy un desastre. Elliot. Ah, saludo, Elliot. Un abrazo, papito. Gracias por estar ahí conectado. Pero qué bueno que estén echando para adelante. Bueno, redes sociales, chicos. ¿Dónde los ubican? Zumben. Bueno, mi gente, nos pueden encontrar a través de Facebook como Insomnia Band. Insomnia con Z. Insomnia Band. También nos pueden conseguir en Instagram, Insomnia PR. Insomnia PR. Y en Twitter también como Insomnia PR. Estamos en YouTube también, pueden ver el video musical que ya salió, Tu Celda, y el lyric video también, ¿verdad?, con la temática de todo lo que ha sucedido en la isla. También está en YouTube y en Facebook, ¿verdad?, como en Insomnia Official Band, right, Official Page. Así que el especialista de redes sociales, el especialista. Perfecto. Ahora, tírate toda la información. Tómate el tiempo que necesites, dale. Ahora sí que sí. Ahora olvídate. El video musical está en MTV Rock, está en Vimeo, está en Amazon, CD Baby, Spotify, 7 Digital, Bandcamp, SoundCloud, River Nation, KKBOX, Yandex, y por ahí sigue la lista, mi gente. De verdad, el tema está en todos lados y es para ustedes, para que lo escuchen cuando estén guiando. Y exacto, sea, cuando estén guiando, gente, pongan el video. Pongan y estrellense en la primera, y estrellense en la primera esquina. Usen Spotify bien responsablemente, ¿no? Okay. Y el video, entonces se paran una esquinita, ven el video y después lo siguen. Exacto, y lo siguen, ahí está. Okay. Qué bueno, ¿qué les quedó por decir? Cuenten. ¿Algo haya quedado? Hemos hablado poquito, bueno, pero está bien que hemos dejado cositas para la próxima. Seguro que sí. Para la próxima, porque el video, ¿en cuánto calculan que puede salir el próximo video? El video se espera... ¿Un mes, dos meses? Yo estaba esperando septiembre. Para septiembre. Ya mismo. Pues los vamos a tener para acá en octubre. Es que simultáneamente estamos haciendo tantas cosas a la misma vez. Sí. Estamos promocionando un tributo de los 80. Sí. Estamos grabando una promoción especial para ese tributo. Estilo video también. Adicional, vamos a grabar un video musical. Estamos grabando un EP, estamos trabajando con la distribución, porque todavía faltan páginas que van a distribuir Tu Celda, que es la canción que acaba de salir. Estamos trabajando con la distribución del video, trabajando con una página de... No es Vimeo, Vivo. Una página de Vivo. De Vivo. Estamos haciendo varias promociones y muchas de ellas toman tiempo, porque uh-huh. ¿sabes? Como sabes, como pasa mucho con iTunes y cosas así, se tardan. Apple está terrible, sí. Apple está terrible. Yo no, cada día está peor, Entonces le entregamos los videos, le entregamos la música y tardan un tiempo en cuanto a que lo pongan públicos. Y adicional a eso, tenemos los shows estamos buqueados básicamente de jueves a domingo hasta el mes de octubre aproximadamente. Está en la agenda a full. La agenda está casi ¿Quién full. Se encarga del show? ¿Quién la consigue? Pues fíjate, es un trabajo de equipo. Es un trabajo de equipo. O sea, lo hacen entre todos, porque entre ustedes. Básicamente digo, tú te coges San Juan y te coges Vega Alta, Baja, Adhesivo, yo cojo Aguadilla, Cabo Rojo. ¿Y cuál es el procedimiento? Van al lugar, golpean la puerta y le dicen, mira, tengo esto, ¿me prestás el lugar? Hay tres formas. Porque ese es el problema, porque tenés que cobrar. Sí. Tenés que cobrar, no es ofrecerse. Es otra cosa. Sí, ¿cómo lo hacen? Hay varias maneras. Nosotros utilizamos redes sociales, primero que nada, ¿verdad? Nos presentamos, enseñamos nuestro producto, ¿verdad? Y ofrecemos, ¿verdad?, nuestros servicios, como, mira, somos una banda de rock, hacemos esto y garantizamos, ¿verdad?, que van a haber gente, que van a comprarse eso, y, ¿verdad?, desde los productos de ustedes y todo eso. Y lo hacemos a través de las redes sociales y vamos en persona también. Qué brutal. Un día, sacamos martes y jueves, esos son los días que vamos para la calle, si es que no hay, ¿verdad?, algún guiso estamos tocando, y vamos por pueblos, vamos por Mayagüez esta semana, vamos de Mayagüez a Aguadilla, y la siguiente semana estamos de Arecibo a Vega Alta, y la que le sigue estamos de Vega Alta a San Juan,
y hacemos. Y sabemos que los locales son complicados, los lugares para tocar son bien complicados. De 10, ¿cuántos le dicen no? Fíjate, ahora, el problema que tenemos ahora es que no tenemos fecha. Están llenos. Estamos llenos y nos llaman constantemente y tienen tal, dame un sábado de agosto, pues el próximo sábado en octubre. Qué brutal, los felicito. Aquí tengo la, dale, dame la fecha, dale, vamos, ahí está la agendita, dale, zumbano la fecha, aprovechá para decir dónde van a tocar, para que la gente se entere que hay un montón. Gente, nada, en el mes de agosto, bueno, yo no sé ni. Estamos en agosto ahora. Ah, no, bueno, ya estamos en agosto. ¿Cuándo es agosto? ¿Qué tiene? ¿31 tiene este mes? ¿31? Pues ya mañana es agosto. Pues ya, sí. Ya pues ya el viernes estamos en el Mayagüez Resort and Casino. Ok. Estamos haciendo un acústico bien chévere allí. Estamos en Candileja en Morovis el sábado. Y el domingo estamos en Carbón de Palo en Mayagüez. Vamos a estar en Deep Blue Sea. Vamos a tener una entrevista telefónica por AC Rock. Oh, también el domingo 11 de agosto. Estaremos en Isabela, en Haciendo el Altar en Lares. En septiembre vamos a estar en Cuatro Lunas, en Friendzone, en El Caldo. Vamos a estar corriendo desde Mayagüez básicamente hasta San Juan. Nosotros estuvimos en Handlebar la semana pasada y estamos por lo menos dos o tres veces al mes en Handlebar. Está bueno. Y nosotros cuadramos eso básicamente en el momento, en la misma semana. Pero todos los eventos y todas las fechas de nuestros shows están disponibles en Facebook, en Twitter, sí, en todos lados. Así que ¿ustedes se manejan solo con Facebook o con redes sociales o también tienen website? Hay muchas formas. Yo busco listas de negocios y posibles, sí, clientes. Busco todas las direcciones de email, sí, y a cada uno le hago un correo electrónico específico. Si usamos el correo electrónico. Como tal, no tenemos actualmente el website. ¿Verdad? Pero sí, ya estamos hablando para crearlo, para hacer todo. Es necesario, Es necesario. Sí, hay que estar en todos lados. Sí, sí. Hay diferentes formas de contar. Están las redes sociales, están los emails, está en persona, está a través de tarjeta y está a través de recomendación. Ajá, ajá. Está bien. Bueno, por lo que yo veo, los que más trabajan son ustedes dos, el chiquitito mira. El chiquito viene y se ríe. Sí. ¿Está bien? Sí. Él nos ayuda en la parte artística. Nosotros estamos más en la logística. Claro, esa. Qué bueno sí, que por lo menos las cosas estén trabajando bien, sí, en equipo, chicos. Bueno, miren, hay un montón de gente conectada. Cuando terminemos el programa van a ver el número final. Le mandamos un cariño a Stephanie Ayala Ramírez, que está ahí. Dice, estoy loca de ver el nuevo video. Dice, gracias, está loca. Dice que está loca. No sé si es por ver el nuevo video o es que ella está loca. Ahí está. Bueno, está Mike, dice Fisu, ellos fueron los que nos hicieron el music video de You Fire. Ustedes fueron los que le hicieron, ¿verdad? Nosotros lo ayudamos en el está, Marisa dice Rockon. Ahí está la página de Facebook para que los trabajos de fotografía. Ah, ok, Yellow Stamp Productions. Esa es la página de él para la fotografía. Pero sí, aprovechá que hay un montón de gente para que te conozca. Tenés que anunciar esas cositas para que la gente sepa lo que estás haciendo. Yanira dice: deben crear un website. Sí, yo considero que es importante porque a veces muchos se agarran de las redes y que está todo brutal, está todo sencillo, pero el .com es muy importante. ¿Por qué? Porque las redes sociales pasan como pasó una época con MySpace. De un día para el otro desapareció y toda la gente, todo lo que tenía lo perdió, ¿no es cierto? Y yo no digo que Facebook pase esto de un día para el otro, pero puede pasar. Muchas veces se han caído los servidores y la gente se quedó como, ¿qué pasa? ¿Que no anda? Y se vuelve loca, ¿no es cierto? Por eso los .com son muy importantes. Luis O. Borrero dice, los duros, le manda cariño. Luis Ibi dice, uff, y le hace deditos el así. Pingüino. ¿Es el pingüino, Luisito? Es el pingüino. Luisito, Luisito, sos una estrella internacional, Luisito. Sí. Y con tenemos tu personaje, el pingüino. Tenemos el poll ahí, para los que quieren ver el pingüino para el video que viene, pueden votar. Ese pingüino va a terminar siendo, yo no sé si ustedes se acuerdan cuando en un Super Bowl en el entretiempo salió Katy Perry con los tiburones, y que fue un papelón porque uno de los tiburones estaba más perdido, no sabía ni dónde estaba. Entonces el pingüino va a terminar siendo como el popular mascota, como el tiburón va a terminar siendo la mascota. Muy bien. Stephanie dice Handlebar, me encanta, que le gusta, le mandamos cariño a Ricky y a toda la gente de Handlebar, sí, que realmente son parte también de la esencia de X-Level.
Soul. Marisa, soy su relacionista pública también, dice Marisa. Que es, Marisa se quiere anotar en todas. Sí. En toda. Marisa, aprende a cantar. Aprende a cantar, que hace falta alguien que haga coros. Estaría bueno, ¿no? Chicas haciendo coro. Le daría un toquecito, ¿no es cierto? Eso viene también. Rayo, me estoy adelantando, perdón. Disculpen. Ahí está. Bueno, ¿qué más dice la gente? Bueno, hay un montón de comentarios, chicos. Yo en verdad quiero felicitarlo. Quiero agradecerles que nos hayan visitado. Gracias a ti, Fisu, por la invitación, de verdad. Es un placer estar aquí en X Level y espero que se repita muy pronto. Seguro. ¿Verdad? ¿Le gustó el lugar? Excelente, de verdad. El lugar está nítido, está brutal, de verdad. Venimos para el tema estamos nuevo. Locos por volver. Claro que sí, seguro que sí. Ustedes tienen todo ya... Todo más aquí. Claro que sí. Lo estrenamos y lo lanzamos, hombre. Sí, hay un montón de gente que está interesada. Bueno, mensaje para la posteridad, para la gente. ¿Qué le pueden decir a las bandas que están luchando por echar para adelante? Consejo de alguien que ya está haciéndolo. Seguramente, nada, estamos en el mismo bote, ¿sabes? Estamos aprendiendo en el camino, con golpes, cayéndonos, levantándonos, y creo que, y para mí, ¿verdad? La clave esa es levantarse. Tú te vas a caer, porque todo el mundo se cae eventualmente, pero si no te rinde, eventualmente se va a abrir una puerta y vas a poder pasar por esa puerta, y luego de esa puerta habrá otro nivel que pasar, ¿verdad? Y esto es cuestión de escalones, uh-huh. de niveles, de crecer, de buscar el crecer y no quedarte en el lugar donde uno ya está. Es ser agradecido por lo que uno logra y a la misma vez pues buscar el próximo nivel. Y eso se da con perseverancia, con tiempo, con paciencia, todo lo que se agota, ¿verdad? Pero hay que continuar, mi gente, porque hay que mirarlo como lo que es, una empresa, un trabajo, ¿es así? Es tu futuro. Tu futuro está en esto, y si es lo que te apasiona y quieres tu futuro aquí, pues entonces tienes que luchar para que este sea tu futuro, y hay que luchar por tu futuro, mi gente. Y gracias a todos los que nos han apoyado, los que van a los shows, los que comentan, escriben, los que escuchan nuestra música, la compran, a todos, de verdad, mil gracias, verdad, por apoyarnos. Nosotros estamos comenzando, pero sentimos que ya estamos super alto, y gracias a ustedes, verdad, que nos apoyan y están allí siempre. Qué bueno, querida. Voy a llorar, qué impresionante. Ahí está. ¿Qué le quieres decir a la gente antes de despedirte? Pues mira, esto no es fácil. Y a veces uno seguir los sueños es difícil, porque uno busca la estabilidad y uno pues se ve cómodo y le da miedo. Y a veces cuando uno no tiene, lo pierde todo y no tiene nada, y es que uno coge el valor para seguir los sueños de uno. Se puede. De verdad, tú sales de tu comfort zone, uh-huh. de tu zona de comodidad, y comienzas a trabajar lo más fuerte que tú puedas, y tú puedes hacer todo lo que tú quieras, lo puedes hacer realidad, mano. A mí me apasiona lo que es la música, me apasiona lo que es el sonido y lo que es fotografía. Y yo jamás pensé que yo iba a hacer esto. Yo me puse bien cómodo. Yo trabajé durante 10 años en una compañía que no fue ni lo que estudié. Yo estudié química, trabajé 10 años para una empresa, y no vi más allá. Hasta que pasó esos eventos históricos de María, uh-huh. y no vi otro camino, ¿verdad? Y comencé a hacer esto, y yo nunca me vi, en 10 años atrás, yo no me veía aquí, uh-huh. Ese vivo de la música, vivo de la fotografía, y se puede. Exacto. Cuando uno no tiene nada que perder, no tienes trabajo, no tienes nada que perder, pues, hermano, lánzate. Te tiras de lleno, claro. Exacto, y en Puerto Rico mismo lo hemos visto, porque sí. Estos movimientos, ¿verdad? Y el levantar del pueblo, de la gente, ¿verdad? Que exige ahora derecho y el futuro de Puerto Rico es porque no tenemos nada que perder. Es cierto. Hay que lanzarnos y hay que animarse, más que nada. Correcto. Y en tu caso. Bueno, yo diría que todas las cosas, todas las ideas, toda la música que todas las bandas hacen tienen un valor, y hay que dejarse de valer, y de verdad, y todas las bandas ayudarse, de verdad, y hacer cosas nuevas, hacer ideas nuevas y expandir siempre sus mentes, hermano. Siempre busquen qué puedo añadirle, qué puedo hacer para hacer algo que nunca se ha escuchado diferente y que pueda atraer mucha gente y que pueda hacer que no solo cierta cantidad de personas, sino que todo el público, aunque le guste reggaetón, trap, lo que sea, también le digan: esta banda, esta música de ellos están brutales. Exacto. Y es música, como ya, Fisu, tú mismo dijiste, música es música. Son 7 tonos, mano. Son 7 tonos. Y creo que todos podemos llevarnos bien y todos podemos coexistir, ¿verdad? Como una comunidad de músicos, de artistas.
y llevarnos bien y no tener que decir, no, que el reggaetón es esto, que es lo que es lo otro. Mira, somos músicos, somos artistas. Uh-huh. Por eso lo de las colaboraciones, eso es algo que me encantaría hacer, porque el apoyo en la isla, el apoyo de los artistas y el apoyo que hemos visto, ¿verdad?, en las calles esta última semana, de verdad, eso es algo bonito y algo que no se debe perder. Qué lindo, chicos. En verdad que yo estoy súper agradecido de que ustedes estén aquí compartiendo conmigo, que me den el privilegio de conocerlos. Gracias. Y estar hablando de sus cosas, que tanto ha costado y que gracias a Dios en tan poco tiempo les ha dado buenos resultados. Y ojalá esto siga en crecimiento, que siga creciendo, que siga más y que siga cada día más y más y más, hasta que llegue el momento que podamos decir, wow, ellos nos representan en Puerto Rico, en el mundo. Ellos representan a Puerto Rico en el mundo. Así que, honestamente, agradecido. Esta es su casa, ya lo saben. Desde ya, esto ustedes aquí van a tener un espacio eterno para lo que ustedes deseen trabajar. Así que, gracias por la visita, chicos, en verdad. Y a la gente que está del otro lado, agradecido por esta noche. Nos hemos divertido mucho con los chicos, nos hemos divertido mucho con el chat, lo que la gente escribía, bueno, lo que Marisa escribía. Marisa se comió el chat, creo que se quedó sin letras. Mañana va a tener que descansar para poder conseguir nuevamente letras para escribirle al novio, porque se quedó sin letras. Pero no, mentira, es una broma. Agradecido también a Marisa por habernos llamado y compartir con nosotros un ratito, y a toda la gente que se ha conectado y a los que nos ven en distintas partes, muchas gracias por elegirnos, por compartir esta entrevista, por compartir X Level. Somos una frecuencia nueva de hace 4 meses, le comentamos a la gente, pero que ya estamos creciendo, estamos dándole un enfoque muy diferente a lo que era antes, lo que teníamos. Así que esperemos que sea todo de su agrado. Recuerden, descarguen la aplicación. Momentáneamente está para Android hasta que la gente de Apple libere la aplicación para iPhone. La pueden buscar como X Level Media. Ahí van a tener todo. Incluso si quieren llamar por teléfono, hay un botoncito ahí que apretan y nos llaman directamente a nosotros al estudio. Van a tener noticias, video, radio, que si querés, te gusta la música que está pasando X Level, la vas a poder usar con tu Bluetooth. Si no tenés una emisora satelital, vas a poder escucharla por Bluetooth y compartir nuestra música y pasarla verdaderamente bien, noticias y un montón de cosas. Señores, gracias en verdad, gracias y mil gracias. Mi nombre es Fisu, nos vemos próximamente. Esto es Área Rock, por aquí, por X Level. Esto queda. Y recuerden, mañana a las 8 de la noche tenemos el Área Rock, pero de guitarristas, de músicos. Mañana va a estar Mike Navarro y Rafi Méndez, y vamos a estar hablando de muchas cosas. Entre tantas cosas, vamos a hablar de que cuál fue tu primera canción de heavy metal que te hizo enamorar del heavy metal, entre tantas. Vayan pensándolo y mañana nos contestan. Señores, gracias por todo. Me vuelvo a despedir. Mi nombre es Fisu. Quédense conectados en la noche de X Level, que esto continúa. Bye, bye.